considera shinui, si una persona hace una melajá en Shabbat, en Yom Kippur, en la mano izquierda, o no considera shinui. Entonces, ¿por qué necesitas hacerlo? Si en Agirgo, por ejemplo, no hay luz en Yom Kippur, en la noche de Yom Kippur. ¿Qué puede decir hoy de prender la luz con Shinui? Es Shvut, de Shvut, pero con Tzorach Gadol o Tzorach Shavim. Necesita mucha luz. Ahorita, si el Goy puede prenderla en la mano izquierda, o necesita hacer otro cambio. Entonces, esta pregunta necesita saber de es difícil. Okay. En la Mishnah dijo, si una persona escribir en mano izquierda, considera Shinui. Es de Rabaná. En otro lado escrito, si una persona sacó de Motsim Irshut Irshut, sacó de Irshut Ayachid Irshut Arabim, con mano izquierda, es Hayav de la Torah. Aunque sea es mano izquierda. Otro, en la Tosefta, en Perek Yud, en la Chod Shabbat, בגמרא שבת יש אסקריטו, שיונה פרסונה תולש, ארנקה דלתיירה, ואונה פלנטה, אין מנו דרשא, או מנו אסקרדה, חייב דלתורה. כקריסי, זה מהי דיפרנציה. איתונס וסינונה דו תלמוס, אונה מלאכה דסקריביר, כאן מנו אסקרדה, שינוי, זה רבנן. אינו תולה דו תלמוס דוס מלאכות, saca de un reshut a otro reshut, izquierda, es de la Torah. También toles arrancar, es de la Torah. Entonces, ¿qué hacemos en este dos? Hay veces así, hay veces así, así escrito. Los poskim, hay discusión entre ellos. Algunos dicen, todos melajot con mano izquierda, es de la Torah. Solamente uno no, es escribir. Porque todo el mundo se fija en esta cosa de escribir en mano derecha. Algunos poskim dicen que no. Cada melajá necesita pensar sobre ella particular. Una melajá de casi la mayoría de los poskim acepta de izquierda también es considerada hayal de la Torah, es de cholev. Ordeñar en mano izquierda, mano derecha, la costumbre es de ordeñar con las dos manos. Ahí está bien, está así la persona normal cuando ordeñar así, con los dos. Entonces así es la costumbre, seguro de eso no es Shinui. Pero otro melajón tenemos con duda muy fuerte. La lógica es decir, de cada uno se ve cómo es. Así es la lógica. Prender luz, seguro se puede prender con mano izquierda. No es cosa baba, no es cosa shinui, no es cosa cambio. Entonces, está hayab me atorah. Si es así, no puede pedir el goy de prender con mano izquierda. Dígalo de prender esa forma, otra forma de es shinui, shinui, verdad shinui, no medio shinui. Ahorita para Yom Kippur. Yo quiero decir una cosa, aunque sea, yo dije una mañana, voy a decir otra vez. Porque es muy importante para todo el mundo. Ustedes preguntaron esta pregunta a Rabbi Yashiv. Deje el tzadik de Baja. Pasó así. Una niña de 11 años está en la clase. Ella tenía poquito dificultades emocional. Entonces, ¿qué pasó? Ella pidió a las amigas, no molesta a mí mucho, porque yo más sensible de otra persona normal. Pero ellas no hicieron caso, siguieron molestarla. En final, ella se sintió muy mal, tomaron a los médicos dijeron que no hay remedio, pusieron a ella en hospital. Los médicos del hospital de este tipo, dijeron que ella va a quedar en el hospital hasta 120. ¿Quién provoca a todos? Las amigas. Ahorita vinieron las amigas
y preguntaron un rabino, ¿qué hace para pedir perdón? Él quería pedir perdón, hicieron un daño muy fuerte. El rabino preguntó a Rabbi Yashiv. Rabbi Yashiv dijo muy fuerte la halajá. Le dijo así, esas no tienen posibilidad de pedir perdón. ¿Por qué? Una niña que no está bien en la cabeza no puede pedir perdón, no sirve el perdón. Entonces, ¿qué hace? Le dijo, está esperando hasta 120 años de ella. De ahí manda 10 personas a la tumba con ellas para pedir perdón. Entonces ellos dijeron, vamos ahorita, mandamos 10 personas a ella. Dijo, no, ese pedir perdón de 10 personas sirve solamente cuando el alma está fuera de del cuerpo. ¿Qué quiere decir después de 20 años? Pero cuando está viva, no sirve. No puede pedir perdón, no hay 10 personas ni 100 personas. ¿De qué necesita esperar? El problema es, ¿qué va a pasar si ellas va a morir antes de ella? Entonces no puede pedir perdón nunca. Se necesita hacer un viado, de él va a tomar 10, si ella va a morir antes, de él esta persona va a tomar 10 personas y pedir perdón en nombre de ellas. Pero no sé si sirve, porque Ulay no hay shlichut cuando la persona es muerta. No es fácil este asunto, que si la cosa es muy, muy fuerte y muy grave. No hay casi forma como salir de este. Este necesita cada uno decir. Hoy también vinieron dos personas, casi lloraron por molestia, que uno hablaron contra ellos, hicieron daño. Necesita mucho cuidado. Cada uno necesita decir a los hijos, cuidado cuando ustedes molestan a sus amigos o sus amigas, porque ahí está muy difícil para arreglarlo. No es fácil, hasta está grande, puede ser otro que no está aquí, no vive en México. ¿Qué puede hacer? ¿Dónde va a mandar a una persona que está afuera? Vive la verdad. ¿Qué hacemos si una persona, como pasó, de una persona ofendió a uno, el otro ahorita está en Canadá? ¿Cómo puede pedirle el perdón? La halajá es así. Si tiene amigo en Canadá, en Toronto, necesita pedir a este amigo, ¿sí? De ir ahí con 3 personas y pedir a él perdón. Y si falleció con 10 personas, de ir a la tumba para pedir perdón. Si no tiene amigos, no tiene nada, necesita tomar aquí 10 personas y pedir a ellos de perdón del otra alma que está ahí arriba. Es cosa muy difícil. Muy difícil. ¿Ma? ¿Por internet no se puede pedir perdón? Sí, sí vivo. A ver, la persona murió, que no contestaba a internet. Yo hablo de vivo. ¿Ma? Yo hablo de vivo. Sí, si vivo, usted conoce dónde está, sí, puede pedir perdón.